Amiga y amigo, vecinos y vecinas, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy, pero muy buenos días. Ya estamos en vivo y en directo aquí por el WIN Somos Todos, por el Mundo Pacífico, el 758, Tu Mundo Digital, el Canal 10, el área local, el número 41. ¿Cómo está la gente en su casa, la jefa de hogar, los adultos mayores que pueden estar en sintonía con nosotros aquí en el WIN Somos Todos? Ya estamos en vivo y en directo. Los revoltosos, bueno, el revoltoso, porque Pedrito Fuentes está en sus merecidas vacaciones. Está en sus merecidas vacaciones. Y tengo entendido que están las 7 tazas. Cuidado, cuidado con quién estará. Eso es incógnito, se mantendrá incógnito. Y él nos va a contar el día martes cuando él vuelva con quién estuvo ahí en las 7 tazas pasando sus merecidas vacaciones, su semanita. Cayó que orba, obviamente. ¿Cómo está la gente en la casa comenzando esta jornada de día viernes en el cual el día de ayer jueves fue feriado? ¿Cómo estuvo su feriado ahí la gente en la casa? Más o menos. ¿Salió el miércoles? ¿Se fue de parranda? No. ¿La gente adolescente? No. ¿Usted no. Qué hizo cumpita? ¿No se fue de parranda? No se fueron. Los cumpitas estuvieron descansando. Da lo mismo. Ayer fue feriado y obviamente aquí ya estamos de vuelta, día viernes, y tu cuerpo lo sabe, se acortó la semana. Siempre cuando hay un feriado, se acorta la semana. Y es por eso que hoy, día viernes, y tu cuerpo ya lo empieza a saber, y se viene el fin de semana. DJ Georgie, ¿le toca turno este fin de semana? Ah, qué bueno, menos mal, entonces vamos a poder descansar este fin de semana. Éjale, día viernes. Y tu cuerpo lo sabe, y tu cuerpo ya lo empieza a saber. Y ya estamos ahí bien motivados, comenzando esta mañana, día viernes, último viernes de la semana, y mañana fin de semana. Vamos a comenzar saludando a nuestra comuna de Winnen, especialmente a la gente de Alto Jahuel Unido, que jamás será vencido. Saludar a la gente de ahí que nos ve, Eli Gómez, Santi Rubio, Albina Rubio, quien también nos ven de la calle Miraflores, la Paula Jara Quemada, la José Miguel Carrera, y de la calle Arellano, la Villa Santa Rita. Así que saluditos a toda la gente de Alto Jahuel que siempre está en sintonía con nosotros y nos está enviando sus respectivos mensajes. ¡Hola! También saluda a la gente de también saluda a la gente de Bajo de Mate y Nuevo Win, que nos ve Francis Vidal de Nuevo Win, que no la ha visto conectada aquí en el Win Somos Todos, ¿eh? Pero saluditos para ella y a la gente en especial de Bajo de Mate y Nuevo Win. Saludar también a la gente de Valdía, de Paine, Campuzano, Viluco y La Alborada, que siempre están en sintonía con nosotros. Nos están escribiendo constantemente nuestros espectadores, que nosotros le decimos. Y hay gente que tiene su diamante en bruto, como es la gente de Viluco, que es nuestra jueza. Nuestra Carmen Gloria Arteaga, que siempre está en sintonía con nosotros por las pantallas del WIN Somos Todos. ¡Estamos en vivo! También saludar a la gente de la Villa Gabriela, del Tránsito, el Recurso, Cruz del Sur, a la gente de la Rengifo, de la Villa Ámsterdam, de la Villa Las Palmas, de los Umbrales, de los Copagües, de los Ciruelos, a la gente de la Manuel Rodríguez, porque están nuestros amiguitos, el sargento primero Juan Carlos González y el suboficial Dayeto, también, que siempre ha estado con nosotros, la sargento número 2, Laura Cavienes, y Mena, no me sé el nombre del sargento 2, Mena. Ahí está nuestro sargento primero Juan Carlos González. ¿Cómo está, colega? ¿Cómo va su día, día viernes? Y su cuerpo ya lo empieza a saber, También vamos a seguir saludando a nuestra comuna. ¿Qué se me queda en el tintero? Se me queda en el tintero la Villa Las Palmas, Los Salinas, Maipo querido, que siempre está con la camiseta puesta, a la gente del Monte, de Paine, del Tránsito, de la Estación. Siempre están con la camiseta puesta y esperamos que esta vez vayamos al Mundial. Y que ya se vienen las... ¿Cómo se llaman? Se vienen las eliminatorias. Así que atento Chile. Se nos viene nuestra roja linda y querida. Comenzando esta mañana de día viernes y como es habitual y de costumbre... Ahí está nuestro payaso Chápala. Debe estar ahí ya recorriendo nuestra comuna de Win. El santoral para el día de hoy. Hoy estamos a 16 de agosto, tengo entendido, sí, 16 de agosto. En el cual 16 de agosto está de santo Esteban de Hungría. Esteban Roque. No conozco a ningún Roque, pero sí Esteban. Así que saluditos para los Esteban que están en su santoral el día de hoy. Viernes 16 de agosto. Ajá. Vamos a ver a la gente que ya está en sintonía aquí en el WIN Somos Todos. Recordarle a la gente que puede compartir el videíto, poner una breve descripción, comenzando esta mañana junto a los revoltosos. ¿Qué más?
Comenzando esta mañana con los monos feos, como es de costumbre, la gente siempre ahí nos hace sus bromitas. Aún no puedo entrar aquí a la... Cuidado, cuidado. No me... El internet está medio, ¿eh? Aquí ya estoy, ya estamos en sintonía. Por el buin somos todos. Vamos, vamos, tú puedes. Internet, internet, un flash el internet, ¿eh? Estamos con más de 1000 watts. Y dale facha. Facha comenzando esta mañana, día viernes, obviamente. Y ya hay gente conectada, amigas y amigos, en el cual podemos ver a María Maldonado con su diamante en bruto, que nos dice: hola, buenos días, saludos desde el nuevo Win. Saluditos para María Maldonado, que ella nos está siempre en sintonía con nosotros y nos ve desde el nuevo Win. Así que saluditos para usted, que tenga un buen fin de semana y un buen día viernes. Margarita Cantillana Reyes, nuestra queridísima Margarita, que nos ve desde la Malo en Plaza, nos dice: hola, mi niño, que tengan un excelente fin de semana. Saluditos para Margarita Cantillana Reyes, que siempre está en sintonía con nosotros y nos da sus buenas vibras y los buenos días para comenzar de buena manera. ¡Estamos en vivo! También está en sintonía nuestra jueza Carmen Gloria Arteaga Guzmán, que nos dice: hola, buen día, Mati, que tenga un buen día junto a su equipo de trabajo. Saluditos. Buenos Me están días. Saludando ahí a los detrás de cámara, DJ Rorro y DJ X, que sin ellos esto no sería posible. DJ Mati, no sé qué le pasó, ¿ah? ¿Eh? No sé qué le pasó a DJ Mati, pero esperemos que lo vea de vuelta el... Ah, perfecto. Entendible. Mónica Elizabeth se conecta y nos dice: hola, Mati, besitos. Ay, Moni Moni, saluditos para usted, que ella nos ve desde el No Win, tengo entendido. La Moni Moni, Mónica Elizabeth. Comenzando esta mañana bien motivada de día viernes, y sigue los comentarios. Nuestra queridísima Carmen Gloria Arteaga Guzmán nos dice: querido Mati, ¿puedes saludar a mi hija que hoy está en casa? Te estamos viendo, gracias. Saluditos para la hija de Carmen Gloria Arteaga Guzmán, que no sé cómo se llama. Carmen Gloria, escríbame su nombre para mandarle un saludo como corresponde aquí del equipo Los Revoltosos. Marisol Madariaga, mire, Marisol se conecta y nos dice: buenos días, Matías, que tengan un lindo fin de semana, cariños. Saluditos para Marisol Madariaga, que también está siempre en sintonía con nosotros y nos da sus buenas vibras para comenzar de buena manera. Buenos días. Y esa es la gente que ahí está hasta el momento. Recordarle que tenemos su número en WhatsApp en el cual usted se puede contactar con nosotros, enviar sus respectivos mensajes y nosotros la... hola. En el cual usted nos puede enviar sus respectivos mensajes y nosotros lo estaremos leyendo en el programa. Nuestro DJ Rorro ahí ya lo tiene listo ahí. Bajo pantalla, que dice el más 569-9756-7396. Bueno, más 569-9756-7396. Exactamente, ahí está el número en WhatsApp en el cual envíanos tu mensaje. Eso es lo que aparece en la breve descripción. Nosotros lo estaremos leyendo en el programa. Carmen Gloria Arteaga Guzmán dice: se llama Constanza Tapia. Saluditos entonces para la hija de Carmen Gloria Arteaga, Constanza Tapia, que nos está viendo desde la casita. Deben estar acostadita ahí, quizás tomando un rico desayuno y viendo a los monos feos de Los Revoltosos. Así que saluditos para la Connie Tapia, que creo que hoy día tuvo sándwich por el colegio, como ayer fue feriado, hoy viernes sándwich. Así que qué mejor, disfruta y comparte junto a tu familia, Connie Tapia. Para comenzar esta mañana bien motivada de día viernes, nos vamos a ir con una nota, amigas y amigos, sobre Electro Ray Fitness, en el cual está ubicado en Sargento Aldea, en el cual es un centro de estimulación para que usted pueda aprender sobre la actividad física y estar 100% activo. Nos vamos a ir a ver la nota aquí. ¿Cómo están todos ustedes? Matías Leiva que les habla y David Salinas en la cámara. Y el día de hoy conoceremos el gran emprendimiento, como ustedes pueden ver, Electro Ray Fitness, que nos contarán todos sus secretos. Y miren dónde me encuentro ya instalado en Electro Ray Fitness, y estamos con Marcela Rey, quien es la encargada de este gran emprendimiento, profesora de educación física. Además, ¿cómo está, Marcela? Hola, muy bien, gracias. Estamos acá con toda la motivación para entrenar a toda la gente de la comuna. Bueno, ¿tú sabes de qué trata esto alguna vez, Matías, o no? ¿Has probado? No, y es por eso que tú quiero que nos cuentes ahí a todos los vecinos de nuestra comuna para que se enteren y vengan a participar de esto.
Bueno, mira, esto es lo que consiste, para explicarlo para la gente, son entrenamientos con electroestimulación, con corriente, se ponen diferentes electrodos en distintos músculos del cuerpo. Lo que hace esto es mover mayor cantidad de músculos, más profundo, músculos que generalmente no se trabajan en el ejercicio convencional, ejercicio normal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al entrenar con 20 minutos dura el entrenamiento, equivale a 3 horas de actividad física, ¿ya? Perfecto. Esto no se puede realizar más de 2 veces a la semana, solamente 2 veces a la semana, porque si lo hacemos más se puede producir un rompimiento de fibra, ¿ya? Tú puedes entrenar lo que tú quieras por fuera, da lo mismo, hacer lo que correr, saltar, hacer zumba, lo que tú quieras, pero este tipo de entrenamiento solamente 2 veces a la semana, 25 minutos, ¿ya? Acá, como tú puedes ver, tenemos la máquina, que es con la cual entrenamos, que es una máquina completamente inalámbrica. Perfecto. ¿Ya? A diferencia de otros centros del mercado en competencia, trabajan con el cable conectados, que no son inalámbricos. Esta máquina es inalámbrica, trabaja 26 programas de entrenamiento, pueden trabajar 2 personas en 25 minutos, por eso tenemos aprovechado de decir eso, que tenemos todos los planes 2x1, ¿ya? En ese 2x1 pueden entrenar las 2 personas en el mismo horario. Como ustedes pueden ver, la sala es amplia, hay alta movilidad, podemos movernos más. En cuanto a la máquina, eso es lo que trabajamos, ¿ya? A nivel de conseguir objetivos, podemos conseguir objetivos como bajar de peso, tonificación, regeneración de tejido, ¿ya? Todos los objetivos que queramos. Obviamente, siempre ayudando a las personas en la casa, porque esto no es mágico, chiquillas. Esto se puede conseguir a través de una buena alimentación. Tiene que haber una alimentación saludable, porque si no hay una alimentación saludable, Matías, no se consigue el resultado, ¿ya? Aparte de eso, ¿qué más les puedo contar? Que tenemos todos los planes 2x1 en este momento. Los precios están en oferta. Tenemos los precios más baratos del mercado. Somos los más económicos, ¿ya? Así que no se confunda. Puede venir a tomar una sesión de prueba gratis cuando usted guste. Acá nadie lo obliga a pagar, nadie lo obliga tampoco a quedarse, pero puede conocer de qué trata el entrenamiento. Si usted es muy deportista y quiere saber de qué trata, también lo puede tomar. Si usted nunca ha hecho deporte, está pensado para la gente. Exacto. Que no ha hecho jamás deporte, porque son solo 20 minutos, entonces en Chile desgraciadamente la gente es sedentaria. Exacto. Entonces está pensado, 20 minutos equivalen a 3 horas, maravilloso, logro los resultados, ¿me entiendes? Entonces tenemos todos los planes 2x1, como nombraba. Además de eso, tenemos una oferta especial, que es el horario Valle, de 4 de la tarde, el 50%. Entonces, igual es como pagar un 2x1, tú vienes solo y pagas el 50%. Nuestros planes se venden mensuales, trimestrales y semestrales. Si tú me preguntas a mí cuál es mi plan regalón... ¿Cuál es tu plan? Eso, pregúntame, yo te digo que mi plan regalón es el plan trimestral. ¿Trimestral? Sí, porque uno, Mati, en 3 meses consigue resultados, se ven. En un mes, claro, tú puedes sentirte mejor, tener más resistencia, sentirte menos cansado. Exacto. Pero en 3 meses uno ve cambios reales. En el caso de bajar de peso hay que ser un poco más estricto, como te mencionaba anteriormente, con la dieta. Uno tiene que cuidarse un poco la alimentación. También contamos con nutricionistas, pueden hacerse una evaluación. Tenemos, aparte de trabajar yo, que soy Marcela, que soy la profesora de educación física y dueña del local, tenemos a un kinesiólogo también que trabaja por las tardes, que es Carlos. Trabajamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Entonces hay harta variedad de horarios, los precios están súper baratos, tú puedes juntarte con un amigo y decir, ya, yo quiero entrenar, no tengo tiempo, estoy todo el día trabajando y quiero mantenerme en forma, sentirme bien. Ya, voy a ir al gimnasio de la Marce y voy a entrenar, me voy a poner fit. Perfecto, perfecto. Marce, algo que me llamó la atención, que son esos trajes. Sí, si nos podría explicar en qué consiste, qué tiene eso, para que la gente sepa en sus casas. Veámoslo, mira, acá tenemos el traje. Si lo abrimos, el traje tiene, estos son los electrodos. Perfecto. ¿Ya? Este es el electrodo del pectoral, del abdominal, de la espalda, lumbar, glúteos, piernas, ¿ya? Este traje se pone, se mojan los electrodos, a diferencia en otros lugares te mojan el cuerpo a ti mismo, que es bastante incómodo. Acá, como tenemos mayor tecnología, es más tecnológico, se moja directamente el electrodo y se pone este traje a la persona sobre otro traje que va abajo, que es un traje de algodón. Perfecto. ¿Ya? Y eso entrenas tú, y con este traje entrenas. La gente lo ve como pesado, y que es pesado, no es cuestión de costumbre, nada más. Aparte, como son solo 20 minutos, es ideal. Lo bueno también que tiene este tipo de entrenamiento es para la gente que está lesionada. Perfecto. ¿Ya? Uno puede recuperar lesiones con este tipo de entrenamiento, porque como se trabaja con corriente, generalmente los kinesiólogos trabajan para recuperar lesiones con corriente. Por eso nosotros tenemos un kinesiólogo, que también la gente que está lesionada, que tiene problemas en la casa y quiere entrenar,
lo puede hacer a través de con este tipo de entrenamiento. Perfecto. ¿Ya? Tengo entendido que ese traje ejecuta presión, alguna presión en la persona cuando está mediante la actividad física. No, ninguna. Solamente tú lo aprietas el traje, tiene que quedar bien apretado y nada, o sea, inmediatamente tú te pones el traje, sientes inmediatamente corriente. Por perfecto. Todos los músculos, tú sientes el cosquilleo. Ahora, tú evalúas, porque mucha gente en la casa puede asustarse y decir, ay, qué corriente, qué susto. No. Tú, la persona, yo pongo la máquina, conecto y yo te pregunto, Mati, ¿está bien ahí? Tú me vas diciendo. Ah, perfecto. Más arriba, más abajo, te subo el abdominal. Entonces, es bajo la secuencia que tú puedas aguantar. Perfecto. ¿Ya? Es más que nada eso. O sea, chiquillo, esto es lo último en fitness. Es muy bueno para entrenar. Está pensado para la gente que no tiene tiempo, que no le gusta entrenar, que quiere conseguir objetivos rápido. La gente flaca que quiere tonificar. Yo lo digo como experiencia personal, yo recuperé mi lesión de mi rodilla bailando tantos años zumba. La gente que me conoce sabe que llevo 8 años bailando zumba. Entonces recuperé mi lesión de la rodilla sin ir a kinesiólogo con este tipo de entrenamiento. Marce, para que la gente se entere en la casa, ¿cómo nace este gran emprendimiento que tú tuviste? Bueno, nace porque yo siempre me he caracterizado por motivar a la gente acá en la comuna. Como profesora de educación física, siempre mi motivación ha sido generar hábitos de salud y calidad de vida en las personas. Que la gente de la comuna esté más saludable, no se sienta tan enferma, ya, porque tú sabes que estando con problemas de obesidad, lo que hacemos es alterar las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces hay un alto índice en la comuna de eso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Promocionar hábitos saludables. ¿Y cómo hago esto? A través de muchos años lo hice a través de la Zumba, que me di a conocer por eso. Y luego de eso nació la idea de querer ponerme con este entrenamiento trabajando en otro centro. Aprendí cómo se usaba esto. La diferencia del otro centro era que ese centro no tenía máquina inalámbrica. Y yo lo que quería lograr con las máquinas inalámbricas era que las personas tuviesen mayor movimiento, sintiesen más cansancio durante los 20 minutos de entrenamiento. Entonces optamos con mi socio de comprar máquina inalámbrica e instalarnos con este emprendimiento. Bueno, esta siempre ha sido mi sala desde 8 años que trabajo acá. Y dijimos, bueno, qué mejor, estamos un poquito escondidos, por eso hacemos publicidad, porque no mucha gente nos conoce. Pero optamos por que naciera este tipo de emprendimiento. Y generalmente pensando en la gente que no tiene tiempo y que no hace entrenamiento y que quiere sentirse mejor, que quiere cambiar su vida. Porque haciendo deporte, Mati, uno cambia la vida. Exactamente. Uno se siente completamente mejor. Perfecto, Marce. Para que la gente que está en la casa y sus alrededores vean esta entrevista más adelante, ¿algún número de contacto para que la gente sepa dónde están ubicados? ¿Alguna red social que ustedes tengan? Bueno, mira, te los voy a nombrar. Nos encontramos ubicados en Sargento Aldea 429 Buin. Estamos a la misma altura de la plaza de Buin, de la municipalidad, a esa altura. Ya atendemos, como dije antes, de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Tenemos un número de teléfono celular que nos puedes escribir por WhatsApp o nos puedes llamar, que es el 942-8472, ¿ya? Eso está publicado por todas las redes sociales de Instagram, que se llama Electro Rayi Fitness, para que nos sigas. Generalmente hago concursos, regalo mes gratis, entonces la gente agrégueme a Instagram, porque ya tuvimos hace poco una ganadora que vino a tomar su plan gratuito. Y también la página de Facebook, Electro Rayi Fitness. Perfecto, amiga y amigo, ya la invitación ya está hecha para que puedan visitar aquí el gran emprendimiento Electro Rayi Fitness. Estamos viendo la nota, amigos y amigos, de Electro Rayi Fitness, un emprendimiento de Marcela Rayi, nuestra queridísima Marcela Rayi, que nos abrió las puertas de su emprendimiento, que está ubicado en Sargento Aldea 429, una nueva alternativa para la actividad física. Recordar que si quiere tener su prueba gratis, su clase gratis 2x1, puede llamar al más 569-94848472. Ya lo sabe, ya agende su clase 2x1 en Electro Rayi Fitness. No estoy solo, volvió nuestra queridísima Nico, te informa. ¿Cómo estás, Nico, querida? Muy bien, Mati, ¿tú cómo estás? Bien, aquí estamos comenzando esta mañana, día viernes. ¿Cómo estuvo tu feriado día jueves? Oye, bien, bien relajado. ¿Sí? El feriado con un poquito de frío, pero bien, bien. ¿Pudiste descansar? Sí, sí. Un feriado de mitad de semana es bienvenido, ¿ah? Estamos así como medio raro hoy día viernes, como que es lunes, está el día medio feo. Como que igual hubiese sido rico quedarse en la casa. Exactamente. Pero si viene fin de semana, ser, ¿no? ¿Te toca turno fin de semana? No, no, tengo libre. Ah, qué bueno. Me toca, bueno. ¿Sabes cuándo me toca turno? ¿Cuándo te toca turno? El fin de semana que se va a desarrollar el Día del Vino en la Viña Santa Rita. Ah, perfecto. Así que ahí vamos a estar contando más antecedentes sobre esa actividad. Ah, un manjar, dice nuestro DJ aquí. Sí, po, un manjar. ¿Sabéis por qué dice un manjar? Porque le toca conmigo ir para allá, po. Sí, po. Sí, sí, por eso que... ¿Cuánto sabe el compita? Nico, antes de comenzar con informaciones, que es la que tú no traías,
Quería que nos contara sobre este cierre que se va a realizar en nuestra comuna de calles. Así es, Mati. Desde el día de ayer comenzó un cierre parcial en la calle Manuel Montt, específicamente en la esquina con Balmaceda. Son alrededor de 7 metros de en vereda y como 6 metros de la calle, la acera poniente. Perfecto. Entonces toma ahí justo donde está el local de sushi, la Caja Los Héroes, más o menos. Ah, ya, perfecto. En ese sector, la empresa Aguas Andinas está realizando unas labores. Por lo tanto, desde el día de ayer, jueves 15 y hasta el lunes 19, va a permanecer con un cierre parcial esta calle Manuel Montt. Acá el llamado a los automovilistas es a conducir con precaución, ya debido a que tenemos esta corte de calle parcial, sin embargo, el tránsito sigue pasando por ahí. Sin embargo, hay que tener precaución, sobre todo los peatones también, porque obviamente no pueden cruzar justo ahí. Así que el llamado es a la precaución por este corte, que es un cierre parcial de la calle Montt entre Arturo Prat y la calle Balmaceda. Como afuera más o menos, porque es por la vereda poniente, es como afuera del Sushi y la Caja de los Héroes, que están ahí ubicadas en la calle Manuel Montt. Así que el llamado a los vecinos es a que tengan precaución, ¿cierto? Tanto los peatones como los automovilistas. Exactamente, como nuestra Nico nos estaba informando, por ejecución de trabajos en la vía va a haber que tomar otras alternativas. Nico, ¿cuál es la información que nos traes el día de hoy para nuestros vecinos de la comuna? Una muy buena noticia, Mati, para todos nuestros bomberos de la comuna de Buin, bomberos chicos buenos. Yo sé que están bastante contentos porque el día lunes llegó a nuestra comuna de Buin un minibús para el Cuerpo de Bomberos Buin, que viene a prestar servicio a las 6 compañías del Cuerpo de Bomberos Buin para sus traslados a capacitaciones, ¿cierto?, a reuniones. Por ahí me preguntaron, ¿estará para ahora cuando vamos a subir a Costanera? No sé, dije yo. No sé. No lo sé. Así que es un proyecto, Mati, que postula la Municipalidad de Buin en el año 2018, ya por un monto de 50 millones de pesos. Lo postula al gobierno regional para apoyar a nuestros bomberos, ¿cierto? Sabemos que la labor que realiza Bomberos es fundamental en nuestra comuna de Buin. Siempre están ahí al pie del cañón, como se dice, ante cualquier emergencia. Así que apoyarlos a través de un proyecto como este es bastante importante. Proyecto que fue postulado en el año 2018 al gobierno regional y que hoy día se concreta y se hace realidad gracias a los consejeros regionales Christopher Espinosa, Christopher White, Claudio Bustamante y por supuesto también a nuestra intendenta Carla Rubilar. Gracias a ellos podemos tener hoy día este minibús de bomberos que ya está acá en la comuna de Buin. Ahí está. Sí, está en Dimao, a la espera de que se haga todo el trámite para que la municipalidad pueda traspasar este minibús al Cuerpo de Bomberos Buin. Más o menos 2 semanas, dicen, que se demora este trámite. Perfecto. Así que esperamos que ya los primeros días de septiembre el Cuerpo de Bomberos Buin pueda tener este minibús a su disposición ahí en su cuartel general para que puedan utilizarlo en la medida que lo requieran. Es un bus bastante bonito, Mati, Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla. Bastante cómodo también, amplio. Bueno, ahí tenemos al superintendente Gustavo Verdugo. Exactamente. Quien está muy agradecido, ¿cierto?, por esta gestión del municipio. Por supuesto, también agradece a la municipalidad, al equipo de SECPLA, quienes formulan este proyecto y hoy día ya se concreta y se hace realidad, Mati. Perfecto, Nico. ¿Esta iniciativa con qué fin se realiza? ¿Va a ser solamente para capacitaciones? ¿Se va a utilizar también para emergencia? ¿Sabes? Mira, lo que yo tengo entendido, el objetivo principal de este minibús para bomberos es para trasladarlo a sus capacitaciones o reuniones que puedan tener fuera de la comuna de Buin, porque para las emergencias deben salir en sus carros, ¿cierto?, una vez que la central los va despachando. También entiendo que por ahí para las brigadas juveniles, para actividades que puedan tener y que bomberos no incurran el gasto de tener que o arrendar un furgón o arrendar un bus y puedan utilizarlo y es que va a estar a disposición de ellos. ¿Este carro es específicamente para la compañía de Buin o para las distintas compañías de la comuna? Es para el Cuerpo de Bomberos Buin, que alberga las 6 compañías. Ah, perfecto. Así que ahí el Cuerpo de Bomberos Buin, que está ubicado acá en la calle Arturo Prat, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí, correcto. En la calle Arturo Prat va a estar ahí el bus a disposición de, por supuesto, las compañías, las 6 compañías que conforman el Cuerpo de Bomberos Buin. Nico, ¿tú tienes claridad de cuánta es la capacidad de este minibús? Alrededor de 28 pasajeros más el conductor. Perfecto. Tiene este minibús para bomberos, es full equipo, ¿cierto? Está nuevecito de paquete, tiene ahí todo lo que necesitan para poder hacer un traslado óptimo, en óptimas condiciones y de manera muy cómoda también.
Entonces, debido a la llegada de este minibús, como se puede decir para nuestros bomberos de la comuna, ¿el porcentaje de bomberos profesionales aumentará? Esperemos que sí. Esperemos que con la capacitación que vayan teniendo nuestros bomberos cada vez se vaya profesionalizando, ¿cierto? La labor de bomberos, sabemos que ya ellos realizan bastantes capacitaciones. Vimos ayer, por ejemplo, a través de las redes sociales, que en el Puente Maipo estuvo la sexta compañía de Nuevo Win haciendo una capacitación sobre rescate con cuerdas, ¿cierto? Ah, perfecto. Los vimos también hace algún tiempo en la laguna del Parque Maipo, también haciendo algunos ejercicios. Constantemente las compañías del Cuerpo de Bomberos Win se están capacitando. Y también, por supuesto, van a realizar capacitaciones a Melipilla, donde está la Junta Nacional de Bomberos. Entonces, para ir a ese lugar les va a servir bastante este minibús. Exactamente, Nico. Entonces, como tú comentabas, este proyecto se viene gestionando hace meses atrás. Sí, un poco más de un año. En junio del 2018 se postula y se adjudicó de manera muy rápida en el gobierno regional, gracias a nuestros cores, como te comentaba hace unos minutos, Christopher Espinosa, Claudio Bustamante, Christopher White y, por supuesto, la intendenta Carla Rubilar. Un proyecto que demoró bastantes pocos meses en salir a la luz y hoy día concretarse. Quizás lo más lento por ahí fue un poco la licitación, que todo eso lleva un tiempo más prolongado. Perfecto. Y la pregunta que todos esperan para nuestros bomberos de la comuna, ¿cuándo estará dispuesto ya para poder hacer uso de este minibús? Este minibús va a estar a partir de los primeros días de septiembre, más o menos, ya va a ser traspasado a bomberos, porque la municipalidad tiene que hacer todo un trámite, un papeleo, para poder ya entregarle este minibús al Cuerpo de Bomberos de Win. Conversando con el director de SECPLA, Oscar Contreras, nos señalaba que en un plazo de 2 semanas, más o menos, este trámite ya va a estar listo y ya se le puede entregar el minibús a Bomberos de Win. Perfecto, una buena noticia para nuestros vecinos de la comuna y especialmente a las distintas compañías de nuestra comuna de este minibús que va a hacer uso ya, como nos comentaba Nico, para capacitaciones y en una de esas quizás para emergencias. Nico, tú nos tienes preparada una nota sobre esto. Así es, el equipo de prensa estuvo intimado conociendo este minibús para bomberos, ¿cierto? Estuvieron también con el alcalde Miguel Araya y por supuesto también con el superintendente del Cuerpo de Bomberos Win, Gustavo Verdugo, quienes nos entregaron sus impresiones acerca de esta nueva adquisición, de este nuevo vehículo que viene a servir a nuestros bomberos. Un proyecto que comenzó a ser gestado en junio del 2018 finalmente se ha concretado. Se trata de un minibús para el Cuerpo de Bomberos de Win, el cual traerá múltiples beneficios a la comuna. El superintendente del Cuerpo de Bomberos, Gustavo Verdugo, comenta sobre esta nueva adquisición que será utilizada por las 6 compañías. Un proyecto que estábamos esperando hace bastantes meses con el gobierno regional y la municipalidad, para nosotros es muy importante porque muchas de las capacitaciones y el transporte de los voluntarios se hacen en el monte, en Talagante, en la academia, y tenemos que trasladar siempre entre 20 y 30 voluntarios, tenemos que contratar buses para que nos trasladen esa cantidad de personal, porque no podemos usar los carros bomba para mover esa gente, así que para nosotros es súper importante que nos haya llegado este transporte y un gran avance para el Cuerpo Bombero de Win. Con una inversión de aproximadamente 50 millones, este minibús permitirá el traslado a las capacitaciones, por lo que el porcentaje de bomberos profesionales aumentará. El alcalde Miguel Araya Lobos informa sobre el proyecto. Al fin ha llegado este proyecto tan importante que como municipalidad hemos postulado a nuestros bomberos, al Cuerpo de Bomberos de Win. Ya es un proyecto, un compromiso que teníamos con nuestros bomberos. Principalmente porque esto va a permitir los traslados a las capacitaciones que ellos generalmente acuden, ¿ya? Y necesitaban un vehículo para poder ir a capacitarse, que hoy día los bomberos son profesionales, y además va a permitir que ellos puedan desplazarse en alguna emergencia para hacer las rotaciones y cosas así. De verdad, una tremenda inversión que agradecemos a nuestra intendenta Carla Rubilar, al gobierno regional, a nuestros cores de la comuna, Claudio Bustamante, Christopher Espinosa, Christopher White. Hoy día esto nos permite entregar este tremendo apoyo una vez más a Bombero, una institución muy prestigiada y que va a permitir tener un muy buen uso. Tras unas últimas tramitaciones, el minibús estará listo para ser entregado a bomberos en septiembre. Win sigue avanzando y apoyando al óptimo desarrollo de esta prestigiosa institución.
Estamos de vuelta aquí, amigas y amigos, en el programa Los Revoltosos. Estuvimos con Nico Te Informa, en el cual nos estaba comentando sobre esta buena noticia que está para nuestros bomberos de la comuna y para las distintas compañías de este minibús que va a servir para capacitaciones y para emergencias. Así que una buena iniciativa de nuestro alcalde Miguel Araya Lobos para nuestros bomberos de la comuna. Póngame música de tiempo, DJ X, porque nos vamos con el tiempo para lo que resta de semana. Recalculando. Recalculando. Del Win somos todos para nuestros vecinos de la comuna. El tiempo para todos ustedes. De Dirección Meteorológica de Chile. Para el día de hoy, viernes 16 de agosto, se espera una máxima de 14 grados con un día que comenzó cubierto y con neblina, pero irá variando a nubosidad parcial, eso en la tarde y en la noche. Para el día sábado, para este fin de semana que ya se acerca, sábado 17 de agosto, se espera una mínima de 3 grados y una máxima de 18 grados, con un día que estará despejado, pero irá variando a nubosidad parcial, eso en la mañana, tarde y noche. Para el día domingo, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 14, que tendrá un día totalmente nublado, eso en la madrugada, mañana, tarde y noche. Para el día lunes, nos vamos para la otra semana, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados, que tendrá un día totalmente nublado, al igual que el día martes, pero con una mínima de 6 grados y una máxima de 23, un día totalmente nublado para nuestros vecinos de la comuna y para todo el país. Ese fue el tiempo de Dirección Meteorológica de Chile, aquí en el WIN. ¡Somos todos! Buenos datos para nuestros vecinos, buenos datos. Y ahora nos vamos con buenos datos, información de la comuna para todos nuestros vecinos. Tenemos aquí un taller que se va a realizar en el Centro Cultural de WIN que se llama Acompañando la Lactancia en tu Vuelta al Trabajo. Este taller se va a realizar el martes 20 de agosto en el Centro Cultural de WIN desde las 2:30 hasta las 5 de la tarde. Facilita Andrea Gómez Ollanadel. Perfecto, ella va a estar presente. Es una actividad o un taller totalmente gratuito para nuestras mujeres de la comuna. Son solamente 10 mujeres las que pueden ser parte de esta charla o taller, como usted le quiera decir. Requisitos: mujeres con bebés que volverán a estudiar o trabajar y quieran mantener la lactancia. Y pueden venir con su bebé. Exactamente. Para mayor información, al más 569-9357-1746. Más 569-9357-1746, acompañando la lactancia en tu vuelta al trabajo. A tomar la leche. Obviamente, ¿cuánto subo ahí, DJ? ¿Cuánto subo? Nos vamos con otra charla o taller que se va a realizar en el Centro Cultural de WIN. Siempre buena información para nuestros vecinos de la comuna. Vamos a esperar que cargue la fotito. Y dice, taller de guitarra infantil para los niños de 8 a 12 años. Se va a desarrollar el día de hoy. Perfecto. Viernes a las 16:30 horas en el Centro Cultural de WIN con el profesor Miguel Calderón. Es un taller totalmente gratuito para nuestros niños de la comuna y son cupos limitados. Si quiere realizar sus inscripciones, los puede hacer al correo cultura.inscripciones@win.cl o en oficina del Centro Cultural de WIN e ir directamente allá. Ya lo sabe ya, taller de guitarra infantil de 8 a 12 años en el Centro Cultural de WIN. Buenos datos para nuestros vecinos, obviamente comenzando esta mañana, día viernes. Y este es un taller que se va a realizar también en el Centro Cultural de WIN. Taller Relación, Autoestima y Productividad en la Actualidad. Es un taller, una charla que se va a realizar el miércoles 28 de agosto a las 6 de la tarde hasta las 20:30 horas en el Centro Cultural de WIN. Va a estar presente el relator Pedro Lazo, que es un psicólogo que va a estar ahí apoyando esta actividad. Es una actividad totalmente gratuita para los vecinos de la comuna y son cupos limitados. Requisitos, solamente ser mayor de 18 años y está abierto a hombres y mujeres de nuestra comuna. Para mayor información, al más 569-9357-1746. Más 569-9357-1746. Taller Relación, Autoestima y Productividad en la Actualidad. Gracias por el dato, cabrón. De nada, pues, colega, usted sabe, siempre dando buenos avisos para usted, para la gente que está en su casita. Gracias, amigo. De nada, colega, de nada, colega. ¿Cómo está usted, colega? ¿Está trabajando ahí en la casita? Gracias. Que tenga buen fin de semana, colega. Curso Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia.
Este curso se va a desarrollar el sábado 24 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Vayan a estudiar. Inscripciones las hace directamente y tiene que ser presencial en la UTEC Municipal. Usted se preguntará, ¿dónde está la UTEC Municipal? La UTEC Municipal está ubicada en el interior del Centro Cultural de Win, ubicado en Carlos Condel, esquina Manuel Mon. Esta actividad se va a realizar en el auditorio del Centro Cultural y para más información comunicarse al más 569-9357-1746. Ya lo sabe ya, curso Nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia. El Cupita. Nos vamos con los talleres de Centro de Formación Municipal, amigos, en el cual usted puede ser parte. Oh, te pasa. Only you understand, understand. Esa canción, ¿cómo se llama esa canción, DJ X? Only you, ay. Oh, ¿cuánto sabe, compita, ahí detrás de cámara? Cante un tema también, no puedo. No puede cantar tema el amigo, Creo que ya me lo estoy aprendiendo de memoria la botonera, ¿eh? Así que cuidado. Grandes oportunidades para crecer y mejorar día a día. Taller de Centro de Formación Municipal presenta los siguientes talleres. Pastas frescas, panadería gourmet, pan cortes y formas, panadería básica, chocolatería, pan casero, artes y manualidades, repostería intermedio, conservas básico, galletas, huerta orgánica, sushi básico, yoga, compostaje con lombrices. Usted puede ver los talleres en el Facebook de la Ilustre Municipalidad de Win, el cual usted puede ver el inicio de estos talleres, hay algunos que ya comenzaron, las clases que se van a desarrollar durante el mes y los horarios correspondientes a cada taller. Cada taller tiene un valor mínimo en el cual se cancela directamente al profesor en la primera clase. Centro de Formación Municipal, el cual está ubicado en Balmaceda 305. Para mayor información, al más 569-9334-9637. ¡Aja, compita! Ya lo sabe ya, talleres Centro de Formación Municipal, grandes oportunidades para crecer y mejorar día a día. ¿Con qué nos vamos ahora, DX? Este es un concurso de pintura para la gente que presente discapacidad. En el cual, segundo concurso de pintura, pinta a tu pinta. Qué mejor eso. En el cual las inscripciones son a partir del 10 de agosto, o sea, que ya comenzaron las inscripciones. La recepción de pinturas son desde el 15 al 29 de agosto. Entrega de información de ganadores se va a desarrollar el 30 de agosto al 5 de septiembre y la premiación se realiza el 10 de septiembre. Contacto para mayor información al correo oficinadiscapacidad@win.cl o al otro correo igonzalez@win.cl. Ya lo sabe ya, segundo concurso de pintura de la Oficina de la Discapacidad. Gracias por el dato, cabrón. De nada, pues, colega, usted gracias, sabe. Gracias, amigo. Para usted también, tengo dos colegas ahí que están bastante informados. Vamos a ver los comentarios que nos está dejando el Facebook Live. Recordarle a la gente que puede compartir el video que estamos apareciendo en live. En el Win somos todos los revoltosos. Bueno, hasta el momento, hasta que no aparezca Pedro Fuentes, este va a ser el matinal, el revoltoso. Matías Leiva, conductor del programa Los Revoltosos, para todos ustedes. Así yo no. Así no. Mónica Elizabeth nos dice, Mati, el Face no te está acompañando mucho. Hay comentarios que no te llegan y además la voz se escucha corrida. Ah, ¿eso de qué sería, DX? ¿Cómo? Internet. Eso sería el internet, usted sabe, fallando. Seguimos con los buenos, con los comentarios. Se conecta mi madre querida que nos dice, hola, buenos días, saludos para todos en este frío día, besito a mi hijo bello. Saluditos, madre querida. Ahí me está llamando. Corazón. Sí, ya voy a estar de vuelta a la casa. Tranquilita. Ella debe estar trabajando también como todas nuestras personas aquí de la municipalidad. Génesis Ayeda nos dice, hola, muy buenos días, me encanta verlos. Saludos a la primera compañía de Paine y un gran saludo a Cristian Osorio.
Saludos para Génesis Ayeda, que está en sintonía con nosotros y les manda los saludos respectivos a la primera compañía de Paine y en especialmente un saludo a Cristian Osorio. Así que saluditos para la compañía de Paine de Bomberos y a Cristian Osorio. Saluditos para Cristian Osorio. ¿Será algún pariente suyo? Quizás sea familiar Cristian Osorio o quizás amigo de Génesis Ayeda. Para seguir avanzando esta jornada de día martes iba a decirme de cuidado. Para seguir avanzando esta jornada de día viernes. Bueno, hoy día viernes me siento tranquilo, me siento bien motivado. El tiempo no nos está acompañando mucho, creo que está nublado, va a haber neblina durante lo que resta de día. Pero aquí estamos, bien motivados. ¿Cómo están ustedes, DJ, detrás de cámara? Ay, es que lo iba a escuchar lo que me iba a responder, no iba a estar atento a la botonera. Te extraño, olvídala, corazón como un angelito. Esos son temazos. Me encuentro solo y borracho y loco aquí. ¿Qué dice ese? Yo pienso que no está en su sano juicio. ¿San juicio? Está el sol. Es que no le alcanzo a entender, pues, Diego. San juicio. ¡Perdón! Perdón. Ah, se está disculpando. Yo también la extraño. ¿Extrañaremos a Pedro Fuentes, sí o no? ¿Qué dirá la gente en la casa? ¿Te extraño o olvídalo? Igual, yo borro todo, borro. ¿Te extraño o olvídalo? Borro, no te das problema. Yo borro la conversación. Ajá, ¿de qué va a borrar los comentarios, compita? Cuidado. Perdón, eso hay que pedir perdón, obviamente. Día viernes, jornada, día viernes, bien motivada. Se nos viene el fin de semana. Los adolescentes ya empiezan a mover su cuerpo. Ya lo sabe, las discotecas, te sabe. Los adolescentes, ¿cómo están hoy en día? ¿Cómo están hoy en día? Bien motivados y saliendo, aprovechando su juventud. Y me pone la música DJ X para comenzar. Porque nos vamos a ir con una nota, amiga y amigos. En el cual conocimos la pica de Don Guille. Usted se preguntará dónde está ubicado, qué es lo que le ofrece a nuestros vecinos de la comuna. Pues lo invito a ver aquí en el Buin. Somos todos. Amigos, ¿cómo están? Matías Leiva, que les habla, y mi amigazo David Salinas en la cámara. Y el día de hoy me encuentro exactamente en la calle Iván Maceda, al frente de Banco Estado, en el cual a mis espaldas se encuentra la picada de Don Guille, que conoceremos en este momento. Ya me encuentro aquí en este local, la picada de Don Guille, amigos y amigos. Un espacio totalmente familiar, ya sea para la junta, no sé si usted tendrá polola para traerla a este local, a este gran hermoso local que conoceremos. Y me encuentro, Alexis me está esperando. Amigazo Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Amigo mío, ¿cómo ha estado tu día? Bien, todo bien. Acá, bueno, la picada fue un proyecto que nosotros con mi padre le dimos un aire, quisimos darle un aire nuevo. Hacer como una plaza de bolsillo, que es como lo nuevo que hay ahora, porque eso le encanta a la gente, venir a lugares que se ven como frescos y súper agradables para comer, con buena música. Y bueno, acá les quiero mostrar unos platos más o menos típicos de nosotros: las chorrillanas, jugos naturales, mote con huesillo, que es como lo que la gente le encanta en el verano, sobre todo fuimos como boom el mote con huesillo, y la hamburguesa de la casa, que es la hamburguesa Don Guille. Acá mostramos un par de platos para que ustedes lo vean y puedan venir a disfrutarlo y a conocerlo. Tratamos de usar los mejores ingredientes siempre, Yankee, güey, aportando con nosotros, entonces tratamos de darle a la gente lo mejor a un precio sumamente razonable, así que los invitamos a todos a venir acá a conocer la picada de Don Guille. Perfecto, Alexis, quiero que me cuentes a qué se debe el nombre en la picada de Don Guille. Bueno, la picada de Don Guille es en honor justamente a mi padre, que se llama Guillermo, entonces en honor a él nació la picada de Don Guille. Perfecto, ¿presentan otras variedades de hamburguesas, ya sea otros platos también? Sí, correcto. O sea, esto es algo que quisimos mostrar más o menos de lo característico, las chorrillanas, la hamburguesa Don Guille, de la casa, el mote con huesillo, el jugo, pero aparte de eso tenemos una amplia carta con varios sándwiches completos, cheese fries, bueno, tenemos muchas cosas para ofrecerles, muchas cosas. ¿La recepción de la gente cómo ha sido en este gran local?
La verdad que la gente, tenemos muchos clientes que están súper contentos. De hecho, un día me encontré con que había uno creado hasta una página como en Facebook, en honor, que vio los Sands y le gustó, y nos han calificado todos súper bien. Así que la verdad que a la gente, al menos, todos se han súper agradecido y tratamos de siempre atenderlo de la mejor forma. Así que yo le agradezco a todos nuestros clientes que han venido acá y que se han ido súper satisfechos. Así que, bueno, todos me dicen por decir que el mote con huesillo es lo mejor que han probado, entonces exacto, debe tener buena aceptación siempre. Así que vamos a tratar de mantenerlo por todo el año, aunque en el invierno baja, pero siempre tenemos nuestros clientes que vienen, así que va a haber para todo el año. Así que no hay problema en eso. Alexis, para que la gente sepa en su casa, ¿presentan alguna red social, número telefónico para que la gente que se quiera comunicar con ustedes lo pueda hacer? Bueno, todavía no estamos en proceso de creación, ya que queremos implementar delivery igual, que nos han preguntado harto la gente. Entonces vamos a crear una página para poner un número y crear el delivery. Así que, pero estamos súper bien, o sea, poniéndole todas las ganas nomás para la gente de Win. Así que en eso estamos. Amigazo Alexis, ¿algo más que quieras agregar y hacer una invitación a la gente de Win y sus alrededores a que venga a ver este gran local? Bueno, sí, a toda la gente de Win y sus alrededores, que vengan a conocer, vengan a probar y se van a dar cuenta que lo hacemos con cariño y tratamos de darles lo mejor. Así que todos invitados a venir y bueno, el domingo es el Día de la Madre, así que vengan con sus madres a pasarlo bien acá un rato y a disfrutar de la buena comida y el buen ambiente y lo lindo del lugar. Hablando de ese tema, ¿cuáles son los horarios de este local en los días festivos, si cambia? Sí, la verdad es que nosotros atendemos hasta las 8:30, en verano hasta las 9:00. Pero a medida que va bajando por el frío y todo, claro que ahora, bueno, esto está encarpado y tenemos calefacción, así que no le tengan miedo al frío, acá no va a haber problema, así que vengan y va a haber un grato ambiente, así que no se preocupen. Perfecto, Alexis, te quería dar las gracias, amigo mío, por habernos gracias abierto las puertas de este local y por darlo a conocer a la comunidad. Sí, muchas gracias a ustedes por venir y hacer este trabajo de informar a la comunidad y mostrar los locales que están cada vez más tratando de surgir y eso. Entonces, felicitaciones a ustedes igual por su labor que hacen. Muchas gracias, Alexis. Vecinos y vecinas, la invitación ya está hecha para que visiten este local ubicado en nuestra gran comuna de Win. Y ya estamos de vuelta aquí, amigas y amigos, en el programa Los Revoltosos, y estábamos ahí con David Salinas. Estuvimos con David Salinas en la picada de Don Guille, ubicado en Balmaceda, al frente de Banco Estado, para la gente que... David Salinas me está haciendo moriqueta para que me pueda reír aquí en el programa, me pueda reír. Ya que tuvimos varios momentos y grabaciones en el cual me hacía reír y creo que fueron... tuvimos que cortar esas partes. Así que ya lo sabe, ya la picada de Don Guille está ubicada al frente de Banco Estado, en la calle Balmaceda, en el cual usted puede encontrar completos, churrascos, churrillana, mote con huesillo y todo lo demás en la picada de Don Guille. Ya lo sabe, ya invitación más que hecha para que vaya a conocer ese lugar. Nos vamos con buena información para nuestros vecinos de la comuna, que es una actividad que se va a realizar el domingo 25 de agosto, que se llama Perro Round, en el cual van a haber premios y sorteos para toda la gente que asista a esta actividad totalmente gratuita en el parque Avenida Higgins. Ya lo sabe, ya Perro Round, una actividad totalmente gratuita a desarrollarse el domingo 25 de agosto a las 11 de la mañana en el parque de Avenida O'Higgins. Nos vamos a ir con el deporte, porque el deporte nos mueve, ¿eh? El deporte nos mueve, y se viene la 18ª fecha del campeonato AFP Plan Vital para todos los amantes del deporte y del fútbol. El día de hoy, 16 de agosto, a las 7:30 horas, se enfrenta el Club Deportivo y Social Colo Colo. El eterno campeón se enfrenta ante la Unión Española a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. Para el día sábado, eso, a las 12:30 del mediodía, se enfrentan los del Teniente de Rancagua, O'Higgins, que se enfrenta ante los Dragones Celestes, Deportes y Quique. El mismo día, pero a las 3 de la tarde, los Piratas, los de Coquimbo, se enfrentan ante Curicó Unido. Universidad Católica, que está puntero ahí en la tabla de posiciones, se enfrenta ante los de Viña del Mar, a Everton de Viña del Mar, eso a las 17:30 horas. A las 8 de la tarde, Universidad de Concepción, la Bestia Negra, se enfrenta ante Huachipato, los del CAP de Talcahuano. El día domingo, Unión La Calera se enfrenta ante el romántico viajero Universidad de Chile.
que ha tenido o no ha tenido un buen desempeño, Universidad de Chile, hay que decirlo, pero se está tratando de salvar, de no bajar, de no irse al descenso, ya que tuvo una buena victoria la fecha pasada. Antofagasta, los Pumas se enfrentan ante el cuadro del Salvador Cobresal, eso a las 3 de la tarde el día domingo. Y para finalizar la fecha número 18 del campeonato AFB Plan Vital, Audax Italiano, los del Bicentenario de la Florida se enfrentan ante los de la Cisterna, el Tino Tino Palestino. Ya lo sabe, ya sea parte y vea los partidos del campeonato AFB Plan Vital para todos nuestros vecinos de la comuna. Seguimos con el deporte y el deporte local se va a hacer presente porque nuestro queridísimo Lautarito de Win, que está en segunda división, juega su fecha 20, en el cual Lautaro de Win se enfrenta ante Fernández Vial en el Estadio Municipal de La Pintana el día sábado a las 15:30 horas. Ya lo sabe ya, Lautaro de Win versus Fernández Vial se enfrentan en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 20, este sábado 16 de agosto, el día de mañana. A las 15:30 horas vamos a apoyar al Lautarito de Win. Vamos a ver si tenemos comentarios aquí en el Facebook Live. No hay comentarios hasta el momento. Pero recordarle a la gente que también tenemos su número en WhatsApp, en el cual usted se puede contactar con nosotros, enviar sus respectivos mensajes, si quiere que cantemos cumpleaños, algún familiar suyo, algún pariente, o quizás a su polola o a su pololo. Nosotros lo podemos hacer aquí en el matinal, los revoltosos. Perito Fuente no está, vuelve el martes, de estar en sus merecidas vacaciones, ahí en las 7 tazas. De ahí le vamos a preguntar con quién fue. Tengo esa duda, quiero saber con quién fue nuestro amiguito Pedro Fuentes, porque me dejó, como se dice, intrigado con lo que me dijo. Así que ya lo sabe ya, el número en WhatsApp, ahí está apareciendo en pantalla, más 569-9756-7396, el número del Win Somos Todos. También recordarle a la gente que puede compartir el video del Win Somos Todos, en el cual usted, pasos a seguir, aprieta compartir. Al aparecer en cuatro opciones, en el cual usted nuevamente aprieta compartir y automáticamente le va a arrojar una pestaña en el cual usted puede poner una breve descripción. Comenzando esta mañana con los revoltosos en el matinal, ahí lo dejo a su criterio, y le aprieta nuevamente compartir y le va a aparecer un enlace que el contenido se ha compartido correctamente con la página del Win Somos Todos. ¿Ah? Ajá. No, pero compita, ese para la gente que está ahí en la casa, no estaba hablando con una mujer, no estaba hablando con una mujer. Estaba agendando una visita a un local, usted lo debe conocer, DJ X. ¿Conoce el local Fuente Múnich? Yo le puse, bueno, nos vemos hoy a las 11, vamos a estar ahí en el local para realizar la entrevista. Y yo le dije, confirmamos, y me puso, hola, sí, nos vemos hoy. Y dije, perfecto, entonces vamos a ir a conocer el local La Fuente Múnich el día de hoy a las 11 de la mañana. Y se viene nota y trataremos de tener un concurso para que nuestros vecinos sean parte. Ajá, el compita. Ay, pensaba gracias. Que estaba hablando con... Muchas pensaba gracias. Que eran mensajes inbox de Messenger. Se conecta la Valentina Muriel Carrasco. Saluditos para la Valentina, que siempre está en sintonía con nosotros, la Vale Muriel. Que es más amiguita de Pedro Fuente, son como amiguitos ahí, Ajá, ay. También se conecta Luis Antonio Iriarte Valdenegro. Saluditos para nuestro amigazo Luis Antonio, que está en sintonía con nosotros. Creo que es un nuevo espectador más para los televidentes del Win Somos Todos. También se conecta Sonia Díaz, que nos dice, buenos días, Win amado. Buenos días. Buenos días para Win, buenos días para usted, Sonia Díaz, que nos está ahí de espectador aquí en el Win Somos Todos, en el programa Los Revoltosos. Siendo las 9 de la mañana con 51 minutos, antes de finalizar el programa, nos vamos a ir con una nota en el cual es cortita y ya vamos a estar de vuelta aquí en el programa Los Revoltosos. ¿Te invita a tomar algo? Te invita a tomar algo. Cuidado. En el cual conocimos el local Frozen, un local ubicado en Manuel Rodríguez, en el cual tiene una variedad de congelados, en el cual usted lo puede ver en la siguiente nota. Fonsi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer, no te mientas que nunca.
Amigas y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Matías Leiva, ¿qué les habla? Y Eduardo Muñoz en la cámara. Y el día de hoy nos encontramos en la calle Razzuri con Manuel Rodríguez, en el cual conoceremos una alternativa en el cual usted puede visitarlo y realizar sus compras más barato y accesible. Y Ullito, vamos, acompáñame a visitar este local, como te decía, ubicado Manuel Rodríguez con Razzuri, en el cual se llama Punto Frozen. Punto Frozen, en el cual tiene variadas alternativas, ya sea papas prefritas y muchas cosas más que vamos a hablar con Elizabeth Morales, la dueña. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Aquí estoy, viajando. Venga para acá, Elizabeth. Cuéntame, para comenzar con esta conversación, más que nada, cuéntame cómo nace la idea de tener aquí un local ubicado dentro de la comuna de Huin. Uy, la verdad que parte porque yo quedé sin trabajo hace un tiempo atrás y buscando una opción para mí, para desarrollarme en Huin, porque me gusta mucho Huin. Yo vengo originalmente de Molina, de la séptima región. Entonces me gusta Buin porque es muy parecido a Molina. En esta búsqueda de un trabajo y de reinventarme, empecé vendiendo las empanaditas de cóctel principalmente a los clientes del banco, y empecé puerta a puerta, digamos, a los vecinos, al Banco BCI, Banco Santander, clientes fieles. Hasta cuando ya mi marido me ayudó con un capital, más todo lo que yo junté, y logramos poner este local con los mismos productos de cóctel y un poquito más, la verdad. Cuéntame, ¿qué se debe el nombre Punto Frozen? ¿Tiene algo en especial? Punto Frozen es porque yo quería punto congelado, porque principalmente son productos congelados. Pero mi hija chica de 3 años, que ama la película Frozen, se identificó con el tema del congelado, entonces por ahí partió el nombre, Punto Congelado, en el fondo, pero le cambiamos por el Frozen. Perfecto, sí. Yo también, cuando me dijeron que venía a visitar este local por Frozen, me sonó la película. Cuéntanos, ¿qué tú vendes aquí para que le digas a la gente en la casa que pueda ver esta nota más adelante? Bueno, la verdad, yo, aparte de los productos congelados que tenemos filetitos de pollo, nuggets, pasta de choclo, las verduritas surtidas, son frutos del Maipo, papa frita o papa duquesa, también frutos del Maipo a 2.300 el kilo, más barato que en el súper, todo más barato que en el súper, que esa es la idea, que la gente se evite la fila y agote tiempo, entonces, y además ahorre. Aparte de eso, tengo las empanaditas de cóctel, pizzeta, empanaditas para freír, que la gente las ha llevado bastante. Tenemos 50 de queso solo o queso cibulet a 2.900 pesos. Y las empanaditas de cóctel, de muchas variedades, muy ricas, prehorneadas. Uno las calienta en el horno 10 a 12 minutos y están listas. O sea, ideal para atender a su invitado. Tenemos carne queso, champiñón queso, pollo queso, jaiba queso, aceituna queso, jamón queso también, napolitana. Entonces tenemos mucha variedad, entonces, para que la gente las disfrute, las pruebe, le dé la oportunidad. Va a quedar como rey con sus invitados porque son unos productos gourmet y además a muy buen precio. Las 20 salen a 4.900 pesos. Y si consume unas poquitas y después las otras no las consume, las puede volver a congelar porque están congeladas. Aparte de las pizzetas, también tengo pizzetas en distintos tamaños. Tenemos sopa y pilla. Sin permiso. Tengo los arrolladitos primavera. Perfecto, variadas cosas que usted presenta. Pizzetas también están congeladas. Tengo de distintos tamaños. Ahí, estas son de 10 unidades, de 8 centímetros. También tenemos ya individuales, son 4 pizzas individuales. Así, también están congeladas, las ponen al horno a lo más 8 minutos en el horno eléctrico y estamos listas. ¿Cuáles son los precios de estas cosas que tú nos tienes aquí a la vista? A ver, aquí también tengo sopaipillas para cóctel. Perfecto. Estas son 10 pizzetas por 2.600 pesos. Estas son 4 pizzetas individuales a 2.800 pesos. Las 100 empanaditas de cóctel a 3.900 pesos. El arrolladito primavera. Son 10 unidades a 1.800 pesos. Y también tengo, aparte de las sopaipillas chiquititas de cóctel, tenemos unas más grandecitas que son 30 por 2.100 pesos. Perfecto. Están a la vista. Son todas frituras rápidas, entonces uno las puede en aceite bien caliente, vuelta y vuelta, y están listas.
Perfecto, para la gente que está en la casa, ¿algún número de teléfono en el cual se puedan comunicar contigo, alguna red social para la gente? Sí, tenemos un Facebook que se llama Punto Frozen. Ahí también aparece un correo electrónico que es er.poblete@gmail.com. Tenemos un WhatsApp que contesta todas las dudas e inquietudes que pueda tener la persona, y si quiere que le manden foto o consulta algún precio, es el 9766-78929. Estamos aquí ubicados en calle Rasuriz. Aquí se hace fin de semana Feria Libre, que queda aquí en la misma calle Rasuriz con Avenida Manuel Rodríguez. Nosotros trabajamos de martes a viernes en horario de 10 de la mañana hasta 7 de la tarde. Hay un pequeño intervalo de una hora aproximadamente, que es entre 1 y media a 2 y media. Y luego el fin de semana trabajamos de 10 a 3 de la tarde, sábados y domingos, para que vengan todos aquí a darle una oportunidad a este local y a este emprendimiento que con mucho esfuerzo lo hacemos día a día. De hecho, yo trabajo con mi hija chica en las mañanas. Después la llevo al jardín y Dios sabe cuánto corro. Perfecto, amiga y amigos, la invitación ya está hecha para que vengan a visitar el local Punto Frozen, ubicado en la comuna de Huin. Ahí estamos viendo la nota, amigas y amigos. Local Frozen, ubicado en Manuel Rodríguez, en el cual tenía toda variedad de congelados, ya sea masas de pizza, empanadas, choclo, ¿qué más? Empanaditas de cóctel y todo lo demás que usted lo puede visitar en el local Frozen ubicado Manuel Rodríguez. Nos vamos a ir con los comentarios, amigos. Creo que esto se viene bueno. Esto se viene bueno. Sigue los comentarios aquí en el Facebook. Y Valentina Muriel Carrasco nos dice: bello viernes, chiquillos. Abrazos. Saluditos para la Vale Muriel Carrasco, que está en sintonía con nosotros. También se conecta nuestra queridísima Mari Pepa o Mari BV, que nos dice: hola, mi niño hermoso, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Y usted, Mari BV, cómo va su día? ¿Cómo están sus hijos, sus hijas? Besitos para todos, un abrazo, que tengan un buen día. Saluditos para Mari BV, nuestra fiel espectadora aquí del Buin Somos Todos y del programa Los Revoltosos. Se conecta el Cupita. Cupita. Recalculando. Valentina Muriel Carrasco nos dice: amiga de Pedro, pero yo no soy quien anda en las siete tazas. Y tampoco tengo esa información. Cuidado, Valentina Muriel Carrasco. Se podría decir que estás celosa. ¿Estarías celosa de eso? No sé, lo dejo ahí, vale, Muriel, ¿eh? Porque por algo me está hablando de esta información. Yo nunca dije que tú estabas ahí en las siete tazas con Pedrito Fuentes. Así que no, mejor lo dejamos ahí, no quiero armar polémica. ¡Ay, qué horrible! Moni se conecta y nos dice: lindo fin de semana, mi niño. Saluditos para la Moni. Saluditos por usted que nos ve de nuevo, Win. Saluditos por usted, que tenga un buen fin de semana. ¿A dónde está mi amiga? Tenemos un aviso, amiga y amigos, de utilidad pública. Un aviso de utilidad pública que nos llegó de nuestro amigo Carlos Ubal, en el cual le mandamos muchos saludos, en el cual nos dice: ¿eres alcohólico? Podemos ayudarte. A los números que aparecen ahí, que creo que son totalmente falsos esos números, ¿eh? Vinos y licores a domicilio las 24 horas. Ya lo sabe ya, si usted es alcohólico, lo podemos ayudar. Vinos y licores a domicilio las 24 horas del día. Una buena humorada que nos manda nuestro amigo Carlos Ubal, que nos dice: un saludo afectuoso a su programa y a su producción, y que tengan un buen fin de semana largo. O no tendrán, no tuvimos el sándwich, ¿cómo se dice? Pero tuvimos el día jueves para descanso. Pero el día viernes, que sea el día sábado y domingo, no tenemos turno. Los compitas tampoco. Así que vamos a tener fin de semana, para poder descansar y reponerse con toda la energía para volver la próxima semana. Siendo las 10 de la mañana en Puntelin, en punto, nos vamos despidiendo, amigas y amigos. Agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía con nosotros aquí en el Buin Somos Todos. A la gente que también nos escribió: te extraño. Olvídenme solamente por dos días. Y nos vemos. Nos vamos a ir con esa canción. Only you. Déjela. Yo pensaba que la iba a dejar. And stay. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy?
agradecer a la gente que estuvo en sintonía con nosotros y nos estaremos viendo el día lunes. Pedrito Fuentes no va a estar el día lunes, así que aviso porque él vuelve el martes. Así que amigas y amigos, nos vemos el día lunes en el programa, no importa el lugar, porque siempre vamos a estar para todos ustedes, para nuestros vecinos de la comuna. Nos vemos el lunes, amigas y amigos, aquí en el